¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día la chancla iba a conocer a uno de sus escritores favoritos. Cambio también, Chango. ¡Pon atención, Chango! Quiero que cuides la panadería como si yo estuviera ahí. De forma infalible. ¿Infa qué? ¡Infalible! ¡Ah! Solo no hagas destrozos, porfas. ¡Chango! ¡Se me hace tarde para la firma de libros! ¡Adiós! No te preocupes, Chanclita. Será el panadero más infatriple de la historia. Y volvieron a sonreírse, como si todavía pensaran que estaba loco de remate. Entonces, el gran jefe de los expertos me acercó una silla diciendo: siéntate. Ahora por lo menos tienes un nombre para comenzar tu narración, ¿no crees? Cuéntala. Tal vez con el tiempo, cuando hayamos conocido los detalles, sepamos cuál es el nombre verdadero de ese lugar tan especial. ¿Chocolate? De este lado, por favor. ¿No ha probado nuestras conchas? Sí, son las mejores del mundo entero. Son tan buenas que desde hoy todos comerán conchas de chocolate del Chango por decreto presidencial. ¿Cómo te llamas? Chancla. Señor Padilla. Muy bien, muy bonito. A ver. Muchas gracias por su visita, señor Patricio. Gracias, Chango. Lo haces muy bien. ¿Bien? Luego infalarifle. ¿Conchitas de chocolate? Pero, ¿cómo decides qué vas a escribir, Nacho? Cuando algo sucede en mi mundo que me haga pensar, a veces para bien y a veces para mal. Entonces, ¿no lo inventas? Algunas veces sí, otras no. Por lo general, escribimos sobre nuestros hijos, nuestro trabajo, la ciudad donde vivimos, nuestros amigos. Sobre lo que nos pasa todos los días, Chancla. ¡Qué divertido! Se ve que tú llevas una escritora adentro. Puedes comenzar hoy mismo. ¡Chancla!
Y además mentiroso. ¡Eres un chesco! ¡No soy mentiroso! ¡Y no vuelvo a ayudarte! ¡Ay! ¡Hola, Chanclita! Vengo a recoger mis 20 conchitas de chocolate. ¿Sus 20 conchas? ¡Vuelva pronto, señor Hipólita! ¿Vas a escribir, Nacho? Cuando algo sucede en mi mundo que me haga pensar, a veces para bien y a veces para mal. ¡Changuito, por favor! ¡No quiero! Traje unas conchas deliciosas que, misteriosamente, aparecieron en el horno cuando tú te fuiste. ¡Ándale! Escribí un cuento. ¿Te lo leo? Se llama Me equivoqué. Me gusta ese título. ¡Es infalible! ¿Saben qué pasó? Un día, la chancla iba a conocer a uno de sus escritores favoritos.